temprano, un grupo de turistas alemanes se prepara para ir en busca del Quetzal, desde Alemania hasta Costa Rica, solo por una razón, por la fama que tiene nuestro país en cuanto a las aves. Hoy, en el Mirador Los Quetzales, les ha preparado un tour. Mientras caminan, van sintiendo la frescura del bosque y los contrastes naturales. Aprovechan también para hacer sus fotografías, puesto que todo lo que observan les causa asombro. Están preparados para experimentar nuevas emociones. No hacen mucho ruido para alcanzar su objetivo. Parada obligatoria es este sitio que recuerda la experiencia que tuvo don Eddie Serrano en 1945, cuando se encontró en su finca con un grupo de pumas. La búsqueda continúa. El guía anuncia que hay una pareja de quetzales que está anidando. Lo hace en un tronco viejo. El anuncio del guía les emociona más y se preparan, con cierta solemnidad, para apreciar a estas aves de esplendoroso plumaje. Was denken Sie bitte über die Quetzal und über diesen schönen Wald hier in Costa Rica? Sehr schön hier. Also wir haben uns sehr gefreut, dass wir nach Suche und nachdem wir immer hin und her gelaufen sind, einen Quetzal gesehen haben und es hat sich wirklich gelohnt. Okay. Ella dice que está muy alegre de haber venido acá hasta el Cerro de la Muerte y sobre todo haber tenido la suerte de haber visto el Quetzal. Que vale la pena caminar un poco y al final haber podido verlo, ¿verdad? Was denkst du über die Quetzal? Ja, es ist ein sehr schönes Erlebnis. Ja. Wir sind durch den Wald gelaufen und wir nach mehreren Hin- und Herlaufen hat es sich gelohnt. Wir haben ein Macho-Quetzal gesehen und anschließend auch noch Hembra-Quetzal. Ah, okay, alles klar. Ella dice también lo mismo, ¿verdad? Que le gustó mucho haber caminado en el Bosque Nuboso, acá en el Cerro de la Muerte, y que después también valió la pena llegar hasta este punto y haber podido ver el Quetzal, primero el macho y luego por último una hembra, los dos bastante bonitos. Satisfecho con la experiencia vivida, el grupo de turistas regresa al restaurante de la familia Serrano Obando para disfrutar de un delicioso almuerzo que incluye, por supuesto, la trucha. Bien, hemos disfrutado de todas las atracciones turísticas que nos ofrece el Mirador Los Quetzales. A veces nosotros en carretera pasamos y no nos preocupamos de lo que está alrededor. En el kilómetro 63 hay un pueblito muy interesante. Visitar estos pueblitos es hacer turismo. La Trinidad es un pueblo que crece a un lado de la carretera interamericana sur que va a Pérez Celedón. Uno de sus mayores orgullos es su templo nuevo, construido con el esfuerzo comunal. Se dice que el nombre que distingue a este pueblo surge cuando un viajero mandó a construir una pequeña gruta que guarda una imagen de la Santísima Trinidad. El templo tiene una arquitectura moderna y es muy cómodo para las celebraciones. Ahora los vecinos no quieren que el viejo templo se tire al suelo. Todo lo contrario, quieren mantenerlo como patrimonio. Este templo tiene unos 63 años de construido. Lo hicieron nuestros padres y abuelos que vivían en esta comunidad. Ellos tuvieron que talar las maderas de aquí mismo, ¿verdad? Los árboles, y llevarlos a un aserradero que había en un lugar que se llama La Chonta del Huarco. Ya no existe ese aserradero. Ellos llevaban la madera en carreta. Entonces era, yo me imagino lo difícil para la construcción. Me imagino que talaron los árboles no con sierras, que yo creo que en ese tiempo no se podía, lo hacían con esas sierras de mano. En la Trinidad vive Eladio Salazar. Él es guía de turismo, pero en sus ratos libres se dedica a la artesanía que vende a quienes visitan su pueblo. Como buen hijo y aprovechando las maderas de la zona, construyó una rústica casa para sus padres. Cada día agradece a Dios y a ellos el valor adquirido que lo hace cada día amar más y más a nuestra naturaleza. Y los niños también se suman en este programa
y nos ofrecen unos bailes. Caballito, caballito, caballito nicoyano, él sabe de mis ternuras, de mis amores hermanos, con tu relincho pampero y tu paso sin igual. Caballito nicoyano, sos romance musical. En noche de luna llena, cuando estás en el corral, me tengo tan tristecido y tan ganas de llorar. Por eso cuando la albarca anuncia que vas a pasear, caballito, caballito nicoyano, que sabe de mis ternuras, de mis amores hermanos, con tu relincho pampero y tu paso sin igual. Caballito nicoyano, sos romance musical. En noche de luna llena, cuando estás en el corral, se te nota el tristecido y dan ganas de llorar. Por eso cuando la albarca anuncia que vas a pasear, siempre en el Cerro de la Muerte, desviándonos de la carretera, encontramos a una familia que disfruta su trabajo en una finca orgánica. Dos esposos y sus cuatro hijos se encargan de mantenerla y de pregonar la importancia de las prácticas con la agricultura orgánica. Estamos en la finca orgánica Santa Cecilia. Nuestra familia, tenemos una pequeña empresa familiar que hace 5 años iniciamos en este invernadero con la siembra de fresa. Nuestros productos los vendemos en Feria Verde del barrio Aranjuez, en San José. A raíz de que hacía falta algunos productos en la feria y que nuestros clientes nos pedían, empezamos a sembrar algo de hortaliza también. Es una familia que tiene muy claro por qué se debe dar un cambio en la manera de cultivar la tierra. Especialmente por mantener nuestro medio ambiente libre de químicos, por tener nuestra familia que se alimente con productos sanos y también llevar a nuestra gente, a nuestros clientes, nuestros consumidores, productos sanos, libres de agroquímicos. La berenjena es un producto no tradicional que están cultivando con buenos resultados. La berenjena es poco conocida y poco consumida por nosotros. Hemos aprendido a través de nuestros clientes que nos pidieron que les lleváramos berenjena. La hemos cultivado desde hace como 5 meses y realmente es un cultivo buenísimo, nutritivo, tiene muchas propiedades buenísimas para la salud, además de que es deliciosa. Se pueden hacer en pizza, se puede hacer en ensaladas, también se prepara en salsa de tomate, con hongos, de muchas maneras. Hay mucha gente que la utiliza como remedio, como medicina, para bajar el colesterol, los triglicéridos, las personas que padecen de presión alta. Bueno, hay montones de información de que es buena la berenjena. Así es que los invito a que consuman mucha berenjena. En la misma finca también preparan los abonos y los sustratos que utilizan para contrarrestar las enfermedades propias de la agricultura. Siempre de todos lugares del país ha venido gente de todos los lugares a conocer este lugar y los invitamos, todo el que quiera venir a conocer cómo es nuestro trabajo, la manera de nosotros elaborar nuestros productos, pueden hacerlo. ¿Y es una labor familiar? Es una labor familiar. Es una pequeña empresa familiar, como la llamamos nosotros, mi esposo y yo, Isidro, mi esposo, los 4 muchachos, 4 hijos, Daniel, Guido, Sebastián y Elías. Somos los que cultivamos y trabajamos aquí la finca día con día. Esta es una muestra de cómo una familia decide cambiar sus hábitos de trabajo en el campo en procura de producir en armonía con la naturaleza
y alejada del uso de los agroquímicos. Su propuesta es hacer un cambio que es digno de tomarse en cuenta. Las prácticas cada vez toman más fuerza y su finca cada vez es más visitada para conocerla. De ahí que también combinan el trabajo con la oferta turística, agricultura orgánica, el compartir con la familia y la emoción que produce el paisaje del Cerro de la Muerte son también parte del concepto del turismo rural comunitario en nuestro país. ¿En qué recorrido más amplio nos hemos dado por esta zona sur del país? En muy buena parte de esta zona que hemos conocido a personajes, pero también algunos aspectos interesantes, como por ejemplo los delfines, esta tiburón ballena, y esos proyectos sencillos, medianos, de costarricenses que se ve que quieren hacer grande este país. Así es, Fabio, y así es, amigos, porque el objetivo de pueblo en pueblo es eso. Justamente dar a conocer sus gentes, sus costumbres y sus proyectos. Vimos delfines, vimos tiburones ballenas, vimos quetzales muy de cerca. Esos proyectos de turismo que están desarrollando nuestras comunidades, ustedes deben conocerlos, pero también deben participar. Viva estos proyectos, conozca Costa Rica, porque de pueblo en pueblo te está invitando, pero quien no vive es usted. ¿Qué le parece, Fabio? Así que hemos hecho un recorrido muy lindo por esta zona de Los Santos, toda la carretera interamericana. Pues que también nos acompañen la próxima semana, pero recuerde, siempre aquí en su canal 13, en otra visita, en otro lugar de Costa Rica. Nadie, también tenemos que agradecer a Coprena, en la persona de Glendy Barquero. Y también a la familia, aquí en Los Quetzales. Ah, la familia Solano. Solano. Sí. Nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 13, por supuesto, en su programa de Pueblo en Pueblo en Canal 13.